Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, estando Pablo en Corinto, una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen, ustedes judíos. Si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se cambiará en alegría. La mujer tiene dolor cuando llega la hora para dar a luz, pero cuando nace el niño, se olvida del dolor, por la alegría de que un niño haya nacido. Por tanto, ustedes ahora están afligidos, pero yo los veré otra vez, y sus corazones se alegrarán, y es imposible que alguien les quite ese gozo. En aquel día, ya no me preguntarán nada.